Hola, amigo de Huerto Casero. Vamos a hacer un enraizante de lentejas. Mirad, aquí tenemos las lentejas. Las hemos puesto en un recipiente de yogur. Y ahora las vamos a poner en el tarro de cristal. Y ya vamos a poner agua. Ahora le hemos puesto un vaso de agua. Y como me ha parecido poco, pues luego cuando estén un poquito más tiempo le meteremos otro. Lo remeneamos un poquito para que se vaya todo hasta abajo. Las he tenido 12 horas. Hay gente que las tiene 8 horas, yo las he tenido 12 horas. Macerando. Ahora las colocamos ahí en un envase de Tetravi que tengo preparado con una servilleta abajo. A partir de las 12 horas, ¿veis? Lo que tenemos ahí que termina. Guardamos el líquido que este líquido tiene ya las auxinas que son estimulantes para las raíces, aunque la auxina la tiene el trocito de 2 centímetros que sale de raíz blanca, eso es lo que hace. Ahora las hemos puesto ahí dentro de él y las titulamos todas. Lo único que sirve son los brotes, pero lo que pasa es que tiene mucho potasio y mucho hierro, pues tiene todo. Ahora, una vez ya batido, pues lo colamos en el colador. Está muy espeso y creo que le va a costar. Dejaremos y como le cuesta y luego ya os enseño cómo ha quedado. Aquí tenéis el resultado, ¿ves? Es un líquido lechoso que es lo que sirve para enraizar. Vale, amigos, ya sabéis, suscribiros y hasta la otra. Hasta luego.